Hi guys. Good evening. How are you? Do you hear me? ¿Qué tal, guys? Perdón, que vengo de hablar con un grupo que están avanzado, pero guys, how are you? ¿Cómo se responde? How are you? Yo les dije ayer. You, ¿con qué respondo? How are you? Mike. Ay, ¿verdad? How are you? Entonces digo, I am fine. Vamos. How are you? Repeat. How are you? How are you? Okay. Sí, ¿cómo? Eso quiere decir cómo estás, ¿verdad? ¿Cómo estás tú? Si yo quiero preguntar, ¿cómo está Manuel? How? ¿Cómo preguntaríamos? ¿Recuerdan el verbo to be? How es cómo. How, hello, how How? is How is? ¿Quién? Manuel? Manuel, muy bien, excelente. Okay. How is Manuel, ¿verdad? ¿O cómo están ellos? Ellos dos, digamos. ¿Cómo diríamos? How? El verbo. How are? How How are? are No. ellos? How are? How are How are they? 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 Entonces digo, oh, How are they are they? fine. Si yo les They are pregunto fine. por ti, ok, how are you? ¿Cómo respondo? Con el I, ¿verdad? I I am am fine. fine. All right, y gracias. Thank you. I'm fine. Thank you. So, siempre les vamos a preguntar eso todo el tiempo, guys. How are you doing? How do you feel? How are you? Ok, and I am fine. Puede decir, I am ok. I am very well. I am happy to be in the class, etc. But answer. No se me queden sin contestar. Vamos a continuar con la 1.9. Simple present. Le vamos a poner mute porque tenemos un poco de background. Oiga, pues, it's not me. Aquí solo los perritos es que se oyen cuando. Vaya, ya vimos este video. Ayer se los dejé que por favor lo vieran porque, bueno, este creo que no es muy largo, sino que lo anterior. Este fue Conversation 1.9, Verb to Be. Este es el que duraba 7 minutos, ¿verdad? No, este no ve. Lo vamos a ver una vez más, guys, para que pongan atención. And they are my coworkers. Vaya, no, si es que sí, muy largo. Eso es lo que ya lo vi, pero les dije ayer, sí, aquí está, de 7:43 dura. Entonces yo les pedí, you listen to the audio, to the video again. Sí lo hicieron. Vamos a verle. Raise your hand. Sí lo hicieron. Anderson. Sí vio el video. Yes. Ok, bye. No. Le vamos a mandar una nalgada virtual. A Franklin. ¿Vio el video? Yes. Excelente, Frank. Herman, did you watch the video? Otra nalgada para él. Mire, les voy a dejar una tarea. Les voy a dejar tareas. Elmer, did you watch the video? Okay. Yes. Good job. Por eso, miren, chicos, si ustedes se ponen las pilas, ustedes van avanzando mucho más, ¿verdad? Aquí todos vamos avanzando supuestamente al mismo nivel, pero no.
todos los que tenemos más vocabulario, vemos los videos con anticipación, tenemos ventaja sobre los demás. Así que usted no se quede atrás. Ahí tienen la plataforma que pueden ingresar todo el tiempo que ustedes quieran, a la hora que quieran. Manuel, did you watch the video? Yes, I watched the video. You watched the video, very good. Carla, did you watch the video? Este video que les dejé de tarea que lo hicieran, que lo vieran ayer porque era bien grande, bien largo. Que obviamente sí les di como un resumen, ¿verdad? De todo lo que estaba explicando el chico, ¿ok? Pero para que no se me durmieran, yo les pedí que mejor vieran ese video cuando ustedes estuvieran más como activos, ¿verdad? Porque ya a las 10 de la noche, ya uno ya tiene sueño. Nelly, did you watch the video? ¿Sí pudo verlo? No le escucho. Bueno, Vanessa, yo sé que ayer no pude ingresar a la clase, pero miren, chicos, yo si de verdad no tengo ningún inconveniente con el internet o con el tiempo, los estoy subiendo ya a las 11 de la noche ya están apareciendo. Así que en la mañana los videos de la clase están en la plataforma. Usted recibió un correo en donde ahí se le envía cómo ingresar, ¿verdad? A YouTube para que vean las clases grabadas, para que no las pierdan, ¿ok? Así que, bueno, hello Carolina, how are you? How are you? Fíjense chicos, ahorita estamos viendo el verbo to be, ¿verdad? Que ayer les comentaba. Esto es la forma afirmativa, ¿verdad? This is the affirmative form. Acá estamos. Siempre hablamos que vamos con un sujeto, un verbo, un complemento, ¿ok? Y eso aplica para cualquier verbo, siempre y cuando sea una afirmación, ¿ok? Por ejemplo, yo trabajo, I work. Siempre es sujeto, verbo, más complemento, ¿ok? Siempre y cuando sea afirmativo. ¿Qué es lo que agregamos para hacerlo negativo, guys? Not. Simplemente not, le agregamos not. Not. ¿Dónde? ¿Después del sujeto o después del verbo? Después del verbo. Después del verbo. Entonces, I am not, ¿verdad? You are not. Y simplemente sí, solo agregamos la palabra not. ¿Ok? Not. ¿Qué pasaba cuando lo hacíamos en pregunta? Hacíamos esto, ¿eh? Invertíamos el orden, ¿sí? ¿Cómo era entonces? ¿Primero? I'm not. No, en pregunta. ¿El verbo? Primero el verbo y luego. No. Para pregunta. Primero el verbo y después el sujeto. O sea, cambiábamos el orden, ¿verdad? ¿Sí? Ok, por favor, chicos, vean el video para que tengan mejor explicación, ¿verdad? Sobre ello. Me ayuda, por favor, con las cámaras, guys, ¿ok? Para saber si de verdad están por ahí. Kevin, Nelly, Carolina, Ingrid, gracias. All right, Vanessa, are you working? Ahí está, Vanessa, all right. Carla. Hello. Ahí estamos. Muy bien, guys. Así quiero verlos, porfa, Carolina y Ingrid, ¿me faltan? ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto? Ahora yo les voy a hacer preguntas. Ayer, en algunos casos, me quedaron pendientes de hacer preguntas. Así que ahora quiero que preguntemos, hagamos esas preguntitas y avancemos lo más posible. Porque, miren, esta semana necesitábamos... Ok, Carolina. Está trabajando. Very good. Me avisa si puede participar. Nada más. Y Ingrid, ¿qué pasó por ahí? Vaya. Very well. No me manchen la pantalla, chicos, que eso no lo hago yo. Alguien lo hizo. Vamos a ver quién lo está haciendo. Y me está manchando la pantalla. Miren estos manchones. Ve, estos no son míos. Los celestes no son míos. Dios.
es todo. Ve, pues yo no los puedo quitar porque no son míos. Ahí está. Okay, no problem. If you want to practice, if you want to participate, you can just raise your hand. Para los que ahorita están en el trabajo, me pueden hacer saber con su manita levantada. Please, raise your hand if you want to participate. Questions. Si no tienen preguntas, entonces continuamos con el siguiente ejercicio. Knowledge check. Okay, please help me read. Teacher. Ahora leemos. Hola. Hello. Teacher, tengo una pregunta. Okay. Los videos relacionados a la clase, he visto, si no me equivoco, como 4. ¿Esos dónde los encuentro o dónde los puedo encontrar? Si me puede mostrar ahí en la plataforma, por favor. Vaya, mire. Todos recibieron estos correos, ¿sí? Sí. Vaya. En este correo aquí me asignan el inglés. Vamos a ver cuáles son los correos recibidos. Hay un montón de cosas. Hay los que tienen mucho ruido, les voy a poner mute, guys, para que no nos distraigamos. Módulo, este es el de ustedes, módulo 1. Ustedes recibió un correo justamente como este, ¿sí o no? Sí. Ok. Vaya. Entonces, yo lo que hago es, de un solo, ¿ves? Accedo al material, ¿ok? Ahí está el link, ahí está el link. Accede al material, si lo abre, de un solo le va a salir las mismas pantallas que yo tengo, ¿vea? Y comienza desde la 1.0, ¿ok? Mira, acá está, ¿ves? Okay. It's nice to meet you, así se llama la sección 1, le da clic. Le da clic y va a encontrar justamente lo que hemos estado viendo nosotros, ¿verdad? La sección 1, okay. Por ejemplo, acá. Teacher, perdón. Hola. Hola. Dígame. creo que se refería a las clases que fueron grabadas. No, pero no, es que por eso me confundió. Con las clases que son grabadas, igual en el correo, ahí le tendría que aparecer. A mí me mandan el correo y ahí sale la lista de reproducción en YouTube. Así me sale. Yo porque yo les doy las clases, entonces a mí me mandan, por ejemplo, toda la información que no se la puedo estar mostrando así porque como que es más, pues, ya es con las, digamos, credenciales y todo para poder ingresar, ¿verdad? Entonces, pero los recibidos igual. Acá más o menos se los enseñé ayer. ¿Verdad? Ahí me sale, ¿verdad? Eso es para mí, el usuario. Y aquí dice, ¿verdad? ¿Cuál es la fecha? Aquí comienza el grupo de WhatsApp. Lista de reproducción. ¿Ok? ¿No recibió ese correo, Anderson? Sí, sí, lo tengo. Vaya, entonces, si le vamos a dar la lista de reproducción, yo me imagino que solo me voy aquí y de una sola vez me va a salir. Y le van a salir solamente las de los 2 días, de lunes y martes. ¿Ok? Ahí debería estar. ¿Ve? Ahí está. Sección 1. Febrero 6. Sección 1, febrero 7. Me equivoqué ahí. Ups. Ya le voy a... Pero esa es la de ayer, ¿verdad? Esa es la de ayer porque la que ayer vimos era las possessives, ¿verdad? Ahí está. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, guys? Ok. ¿Estamos ahora? Okay. Emily, ¿quién es Emily? Hola, dígame. ¿Es necesario ir llenando la clase que se recibe cada día o basta con que usted la llene? Porque a mí me parecen que las 2 clases que hemos recibido ya están completadas. Pues a mí me salen completadas porque yo tengo el usuario, o sea, yo lo hago con ustedes, pero ustedes deberían tenerle estar aparte. En mi caso no he llenado ninguna clase y me aparece que las 2 que he recibido están completas. Aparece el check verde. ¿A todos les aparece así?
Escriba por favor a la persona encargada en el WhatsApp para que revise eso, porque ya con situaciones relacionadas a las cosas técnicas, ahí sí no le podría ayudar, pero no es normal, ¿ok? Debería parecerle así como ahorita, ¿verdad? Que no está nada contestado. ¿Quién es Emily? Hello, Emily. Are you working? Tenemos a alguien nuevo ahora, creo yo. A mí no, no, a mí me No, de toca hecho sí llenarle los videos. estaba en las clases. Hola. Teacher. ¿Cómo? Hola. Teacher, yo he estado buscando las clases porque me dijeron que aparecen en YouTube, pero yo las he buscado y no las encuentro. Okay, Nelly, acabo de mostrarle a Anderson cómo buscarlas. Justamente le acabo de enseñar a dónde se va con el link. En su correo está. Acá está, miren, chicos. Si todos recibimos el correo en donde tenemos el grupo de WhatsApp, ¿sí? Si no lo han recibido, pues yo les aconsejo que busquen ayuda con las personas que los inscribieron en el grupo. Los inscribieron en el curso. ¿Ok? Pero acá está, ¿verdad? La plataforma, cómo ingresar. ¿Ok? Directamente lo manda a la plataforma, ¿verdad? Aquí está la presentación. Esos son más que todo para mí, pero a ustedes les tiene que aparecer esto, la lista de reproducción, ¿verdad? Pongo yo. ¿Estamos? Nelly. Acabo de mostrarles, Okay. le doy clic aquí y de una sola vez le sale, ¿verdad? Ayer me equivoqué, la sesión 2 fue, aquí me equivoqué, entonces ya estaba más dormida que despierta. Sesión 2, febrero 7, esa es la de ayer, ya lo voy a arreglar, ¿ok? Y la sesión 1 fue el febrero 6 y vimos la presentación más que todo, ¿verdad? Sí, si usted le da clic, de una sola vez le va a direccionar ahí, ¿ok? Okay. Vaya, guys, ahora sí podemos continuar con las. Continuamos entonces. Knowledge check, ¿ok? ¿Preguntas Yes. adicionales, guys? Ahorita que estamos en esto aclarando cositas, dudas. Vaya. So, knowledge check, instruction. Complete the Teacher. conversation by filling out the blanks. Hello. Teacher. Teacher. Hola. Yes, I can hear you. Hola. Yo una pregunta tengo por ahí. Con Diga. respecto, digamos, por el momento no está dejando tarea, ¿verdad? Pues ayer les dejé tareas que vieran el video, que se aprendan verbos, ¿ok? Esas no son mis tareas, ¿verdad? Sí. Gracias. Y con el tiempo les voy a ir pidiendo tareas más específicas porque veo que algunos no, pues se les olvidó, ¿verdad? Y les dije, vean el video, ¿ok? Vean el video, ¿ok? Thank you. Sí, guys. Y obviamente, ¿por qué no se los puse? Porque había una persona que estaba vacía, que casi nos comía, ¿verdad? Entonces yo por eso dije, bueno, este video está aburrido, entonces les explico mejor, ¿verdad? Como de la forma más, como, quizás un poquito más activa, por lo menos que yo intentaba, ¿verdad? Obviamente cuando estamos cansados, nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta, yo entiendo, guys, más esta hora. Complete the conversation by filling in the blanks. Filling in the blanks. Ayúdeme a leer, por favor, Franklin, esta instrucción. Please help me read. Conversation, the blank. Conversation. By filling in the blanks. Ok. Veamos entonces. Elmer, si a usted ya le sale, mire, a mí también me sale, mire, ¿ve? A mí me sale ya la respuesta, pero porque yo ya he hecho esos ejercicios con otros estudiantes. Así que no es normal, Elmer.
¿verdad? A ustedes le tiene que aparecer así en blanco sin las respuestas. ¿Ok? Porque si usted ya tiene las respuestas, no va a estar, digamos, practicando, ¿verdad? O sea, va a salir bien. La idea es como a veces pasar el curso, tal vez, ¿verdad? Para tener, ir al otro módulo, para tener la oportunidad de seguir en otro módulo. Pero la idea es que practiquen, ¿verdad? Y que no solo pasemos solo por pasar, sino que sepamos de verdad. ¿Ok? Que sí aprendamos. Esa es mi idea, que aprendan, guys. Que no lleguen a avanzado y yo diga, oh my God, ¿y qué están haciendo aquí en avanzado estos chicos que deberían estar en intermedio o en básico? ¿Verdad? Así que no, no es solo por pasar, sino que para aprender. Excuse me, are you Steven Carson? Ya respondimos este. No. No, ¿verdad? Ok, no. I am not. Y aquí tenemos la respuesta, ¿verdad? I am not. Aquí si ponga, si gustan, escriban bien esa respuesta, porque a veces si no escriben el I mayúscula, por ejemplo, no se los va a aceptar. Number two, help me read Anderson. Number two. My name is... Yes, Nelly? My name is... David. My name is David Medina. Ok, is. Entonces solamente lleva is, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ahora sí, Anderson, number three. Is Steven... Y Steven, tengo una duda si lleva he o is. Solo is, porque si ya dice Steven, ya llevamos sujeto. Ok, muy importante, Anderson. Justo lo que usted acaba de decir. Hay muchas personas que me dicen Anderson, he is, Vilma, she is, my mother, she is. No, con un sujeto suficiente. Ok. Si solo digo my mom, ya sé que estoy hablando de ella. ¿Ok? She, my mom. No, solo o she o my mom. Sí. ¿Ok? Y entonces, si hay un sujeto ahí, con ese nos quedamos. Ok, y sería Steven is over there. Over there, ok, thank you. Veamos. Ingrid, hello, are you there? ¿Me ayuda con la number four? Si se fija aquí, Anderson, por eso es muy válida su pregunta. Porque en la número uno no tiene sujeto, ¿verdad? No, I am not, ¿ok? Entonces, como no tiene sujeto, ahí sí le puse. Ayúdeme, por favor, de la O. Yo. Are you Steven Carson? Dele más entonación. Are you Steven Carson? Are you Steven Carson? Ok. Un tip, muy bien, gracias, Ingrid. Are you Steven? Miren, no hay una E como nosotros tenemos acostumbrados en, cuando hablamos en español, ¿verdad? Se dice de una sola vez así. Are you Steven? Are you Steven Carson? Estamos, repite everybody. Are you Steven Carson? Are you Steven? No, ¿verdad? Solo es are you Steven. Cuatro, como digamos, cuatro sílabas, ¿ok? Are you Steven? No, are you Steven. Ok, yo diga, are you special? No, are you special, ¿ok? No lleva una E, por lo tanto no hay que decir ¿ok? Solamente, vamos, student, vamos, repeat. Are you Steven Carson? Solo student, repitamos con la S, student. No student, no digo I study, no es I study. Repeat, I study, yo estudio. I study. Estamos, no es I study, ¿ok? I study. No dice I am special, es I am special. Así, ¿ok? Vaya, un tip para que pronunciemos mucho mejor desde el inicio. Vamos con number 5. Ayúdeme, por favor. Carla, are you there?
He is Nicholas Jones. Okay. He, hi. He, hi, perdón. Ajá, ¿y cuál sería la respuesta? Is. I am. No tiene. I am Nicole, me estoy presentando, ¿verdad? I am Nicole. Is, aquí nada que ver. ¿Ok? Y por último, number six. ¿Me ayuda? Ingrid. Ingrid ya, ya participó. Jaime. I am Steven. Ajá. Vamos a ver lo primero que vimos al inicio, guys. Miren, les voy a enseñar aquí. ¿Ve? ¿Cómo se llamaba la primera lección? Oh, no, esta es de otra. Ajá. ¿Alguien me ayuda, guys? It's nice to meet you. It is nice to meet you. Nice es to un meet placer, you. ¿Verdad? It is, ¿verdad? Aquí está. It is, ¿ve? Ahí está. Y lo pueden poner como it is, apartado, así, o it is. Si no me lo agarra, así, significa que tendría que llevar, ¿sí? No, puede ser así o puede ser con IT apóstrofe S, ¿ok? Si gusta, leen ahí rapidito una captura de pantalla para que estén 100% seguros de su respuesta. ¿Cómo se llaman las capturas de pantalla? Todo depende, guys. Yo aquí tengo una que se llama Imprint Pants. Imprimir pantalla o algo así, ¿ok? Y con el teléfono todos tienen su forma de hacerlo, ¿verdad? Ok, no sé. Pueden tomarle foto en todo caso. ¿Continue? Yes. Yes. Bye. Vamos entonces con la segunda parte. Espero, guys. Sorry. Espero que para el día de mañana ya tengan esta lección completada. 11.1. By the end of this class, students will be able... ¿Escuchan? No digo clase student. By the end of this class, students will be able to exchange phone numbers. Hoy nos vamos a aprender los... ¿Qué? Numbers. Phone numbers. O sea, los números. Me ayuda a leer, por favor, Vanessa. La instrucción en English, please. Instruction. By the end of this class. Uh-huh. By the end of this class. Alex. No. By the end of this class, students will be able to exchange phone numbers. Okay. By the end of this class, students will be able to exchange phone numbers. Okay. Del 1 al 10. Esos son los más fáciles, guys. Pay attention and repeat, please, okay? Repeat the numbers. Yo creo que estos todos nos podemos ir 1 al 10, pero yo sé que algunos decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vea. No es así, guys. Escuchen, por favor, cómo se pronuncia. No es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Escuchemos, por favor. Pay attention. Give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. 0. 0. Oh. ¿Cómo se dice 0? Aparte de 0. Oh. Oh.
¿verdad? Como la letra O. Como la letra O también, ¿ok? Así que el zero o O. Se puede decir de las dos formas. Ok, let's play the video again. O numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. Zero. Zero. Oh. Zero. One. Repeat, guys. Two. One. Two. 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 One. Three. Two. Three. Four. Three. Five. Four. Six. Five. Seven. Six. Eight. Seven. Nine. Eight. Eight. Ten. Nine. Now, let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. All right, guys. Vamos a hacerlo entonces random para que ya no nos aprendamos del 1 al 10 porque eso es muy fácil, ¿verdad? ¿Quién no se podía los números ninguna vez los había practicado? Levante la mano. Raise your hand. ¿Para quién son nuevitos? Cuando vean videos, chicos, por favor, traten de verlos anticipadamente para que acá en la clase ya simplemente le demos un pequeño repaso, ¿verdad? Y que no estemos mucho tiempo en viendo un video, ¿ok? Traten de verlo ustedes también en su casita, ¿ok? Ok, so, everybody, one, two, three, ¿no? Two, zero, one. Zero, five, one, five, two, three. Zero, one, two, three. Two. Four, five, six, seven, eight, nine, ten. All right, very good. Ahora bien, vamos entonces a practicarlos así aparte, ¿ok? And also, Silva's work phone number is 201-555-24-1. Vaya, él lo está diciendo, así que hoy quiero que ustedes me lean este. Vamos. 201-555-24-1. All right, the next. Silvia, home phone number. Home phone. ¿De la casa? Ana Silvia's work phone number is. No, la pasión. Silvia's home phone. Nine one four. Vamos pues, concluidas, guys. Come on. 2714-555-2714. Thank you. Silvia's cell phone number. Tiene de casa, de trabajo y de celular, right? Silvia's cell phone number is 8455-1023. Good. 8455. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ahí vean ese video, porque ya los números creo que están por demás estarlos practicando. Ok. Después. Get the idea. James Lang phone number. James Lang work phone number is 800-555. Bueno, aquí ya dijo 800, ¿verdad? 800, pero ahorita estamos viendo del 1 al 10. Ya mañana vamos a ver más números aparte del 10. All right, let me see. Guys, my cell phone number is 7-7-2-20-7-2-2-4-4-8-7-6. What is your telephone number? Vamos a ver. 7-1-4-0-5-2-5-4. Very good, all right. 7-7-1-40-52-54, ¿verdad? Yes. Very good, ok. Vamos a ver, ¿quién más me lo quiere dar? Aunque aquí los tengo, chicos. Yo sé que aquí están todos. My number. 9.
My number is 7334644141. Okay, thank you, Kevin. 7334-6441. Vaya, le voy a preguntar algo, nada más. 733, el 3, guys. Okay, por eso es que les quería que ustedes pronunciaran o repitieran. 3. Hay dos palabras que todas las personas, y me incluyo, ¿verdad? Que decimos 3. ¿Qué es un 3? Árbol. And all that árbol. I can see. It's a yellow tree, ¿verdad? Eso es un tree, alright? El otro es va una TH. ¿Cómo se pronuncia la TH? Como una Z española, ¿ok? Tree. Vamos todos, tree. Tienen que enseñarme su lengua. Tree. Ponga su lengua con sus dientes y exhale, alright? Tree. Alright, vamos del 1 al 10 con, vamos a ver quién es. Vamos con el 4. All right, 4. 5. Sonido final. 5. 7, 8, 9. 10. Vaya. Hoy sí, del 1 al 10, ¿quién me lo quiere decir para escuchar su pronunciación, guys? 9. Si no lo quieren decir, pues no hay problema, ¿verdad? Más adelante se van a quedar hablando con el tri, ¿verdad? No. Necesito que ahorita me digan. 0, 1. Va, permítame, Carla. Tengo a Carla Díaz y Carla Verónica. ¿Quién de ustedes no se presentó? Porque no quiero ver, solo tengo a Carla. Yo sí me presenté. Carla, ok. Carla, ¿qué le pasó con la cámara? Me dijo, perdone. Perdón, que se me olvida los... Se me olvida. Es que estoy en el teléfono y me falla la cámara ahorita. Ok. Dígame, Carla. Zero. One. Zero. 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 No, Ciro. Zero. No, Ciro. Ayer le corregí a Germán que me zero. Dijo sí. Zero. Y estamos hablando con la Z, ¿verdad? Es zero. Ayer le expliqué zero. A Germán. Ayúdeme zero. Cómo se dice Germán. Ese cero en inglés, por favor. Germán ya se lo aprendió porque lo corregí. Zero. Ajá, otra vez, Germán. Zero. Zero. Ajá, como que fuera una avispita, ¿verdad? Zero. Zero. Ok. Ven, si uno no practica o no se atreve a decir las cosas, puede pronunciar mal, ¿verdad? Pero para eso estamos, para aprender esa pronunciación. Ok. Zero. Continue. One. Two. Tú es este, mire. Tú es este, mire. I am going to. Eso es tú. Eso es tú. 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 Póngale como una S en medio de la T. Tú. ¿Ok? Tú. Es otra pronunciación. ¿Ok? Tú. Estamos con el 3. Ok. 4. 3. Ok, bueno, gracias. Mire, Carla, la verdad es que cuando no veo su cámara, no puedo, pues, escucharle tan bien, ¿verdad? Porque no puedo corregirle si de verdad lo está haciendo bien, porque no le veo nada. Así que vamos a continuar con alguien que sí tenga cámara. Please raise your hand, guys. Elmer, go ahead. Zero. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, thank you. Repeat. 3. Quiero verle la lengua. Three. Si no, yo no le escucho bien ese 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Ajá, muy bien, Elmer. Ahora sí se la vi, como la tiene un poquito más lejos, por eso no le veo bien su boca, pero sí pude ver la lengua, ¿verdad? Muy bien, Elmer. Somebody else?
Rápido, guys. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right. Los que sean rápido, por favor. Acuérdense, tiempo apremia. Franklin. 0, 1, 2, 3. 2. 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 2
8, 9, 10. Very good. Una vez más el 3. 3. 3. No le veo la lengua, ¿verdad? 3. 3. Sáquela más. 3. 3. 3. Por ahí vamos, pero todavía le falta. Hay que practicarlo, ¿ok? 3. Pronunciamos la TH especialmente, ¿ok? Esos son los sonidos que más cuestan, ¿ok? 3. Uh-huh. Como les digo, yo a veces digo 3 también, ¿ok? Pero yo cuando estoy enseñando sí me pongo más así como que más estricta, ¿verdad? Para que no seamos haraganes a pronunciar solo 3. Sí, la gente nos entiende, pero la pronunciación es 3, alright? Esa TH es la que necesitamos manejar porque en español no la tenemos, ¿ok? Y el 5, el sonido al final una vez más, Anderson, 5. 5. Por ahí vamos, pero usted cierra los labios. Esa es la labio dental, 5. 5. Five. Ok. Hay que practicar esos. Bueno, guys, yo creo que ya es suficiente de practicar los números del 1 al 10. Nos faltan más números, así que avancemos porque ya vamos un poquito atrasaditos, siento yo. Vamos a ver, guys. Escuchamos este audio y ustedes me dicen, y anoten el número, por favor, ¿ok? Ese es el ejercicio que tenemos por ahorita. Are you ready? ¿Ya están listos? Are you ready? Yes. Yes. I am ready. Y si yo les digo, are you guys, ¿están listos, chicos? Sí, capitán, estamos listos. Are you guys, ahí diríamos, ¿cuándo me incluyo yo con alguien más? They. No, son ellos, ahí no me incluyo yo. Pero... Nosotros sería we, ¿verdad? We. Yes, we are, ¿verdad? We sí, are. Estamos. We are. We are. Ok, muy bien. Sujeto I es singular. El plural es we. Sujeto you es singular también. ¿Y cuáles son los? ¿Y cuál es el plural? Les dije. The you. You are. No, ese es posesivo. Are. Sería you lo mismo, no. You lo mismo, ah. Plural. Singular y plural, ¿verdad? You and you, ¿ok? Okay. Para okay. He, he es él. O sea, singular. ¿Cuál es el plural de él? ¿Me lo pueden decir en español? No, el plural del sujeto. Yo, nosotros. Tú, ustedes. Él. Ellos. Ellos, o sea, sería él, en inglés es they. They, muy bien. They. ¿Cuál es el plural de ella? They. She. They. Ella o ellas, ¿verdad? Entonces el de she, el plural es lo mismo. ¿Eh? Sería entonces. They. Ok, they. Acuérdense, pronombres personales. Ahorita no estoy preguntándoles por los posesivos. Una última pregunta. Si hoy hablo de mi pinta uña, es it, all right? ¿Cuál es el plural de los dos? They. They también, o sea que la de tercera persona, okay. ¿Cuáles eran terceras personas? ¿Sujetos de tercera persona? We. He. He, she. He, she. It. He, she, it. Otra vez, terceras personas. He. He, she, he, it. Muy bien. ¿Cuál es el plural de todas las terceras personas? Tanto de he, she, and it. They. Vaya, perfecto. Guys. Tengan eso en cuenta. Ténganlo bien en cuenta. Copien, por favor. Write down the numbers. Listen and complete list. Voy a ponerle mute a todos para What's que escuchen. David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937.
Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. Now we are done, right? Same number means el mismo, okay? Same number, okay? Are you ready? Vamos a ver quién quiere participar. Tell me, what is David Medina's number? Necesito que terminemos lo antes posible, por favor, ¿ok? Ayúdenme. Raise your hand, por favor, si quieren participar, levanten la mano. Ok, Jaime. Ok. David Medina, phone number is 212-555-1937. Vamos a ver, aquí ya lo tengo guardado. 222-1-555-1937. Ahí está entonces. Muy bien, David. Muy bien, Jaime. Thank you. Next. Yo siempre. Dígame, pues sí, si solo usted quiere participar y los demás están durmiendo, así que usted dele, Jaime, dele. Sarah's okay. Corner phone number. Sarah's Corner phone number is 347. Permítame. Si quiere participar, levanten la mano, pero Carla Verónica está interrumpiendo, por favor. Así que acuérdese que cuando alguien está hablando, necesitamos tener el micrófono apagado porque estamos interrumpiendo. ¿Ok? Por favor. Luego Nelly. ¿Ok? Jaime, dígame. Ok. Sarah's Corner phone number is 347-555-7645. Good. Veamos entonces si ya lo tengo guardado. Sería este. 347-555-7645. Ok. Hoy sí, Nelly. Sería Stephen Carson. Acuérdese de pronunciar la S, guys. Stephen Carson's, Sarah Corners. All right. David Medina's. Porque estamos hablando de el teléfono de esta persona, ¿verdad? Ok, one more time. Stephen Carson's. No sé pronunciar el phone number. Phone number is 2-3-1-5-5-5-3-6-4-8. Okay, vamos entonces si tenemos este así. 5-5-5-3-6-4-8. Thank you. Vamos con Kevin. Number 4. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay. Is Nicole Johnson's phone number is 646
653846. Thank you. Veamos esta, acá está 646-555-3806 o 06. De las dos formas lo podemos decir. Thank you. All right. Anybody else? Jennifer Smillen's phone number. Manuel. Alexander. Se le puso mute. You are muted. Jennifer Miller's phone number is 646-555-3846. Vamos a ver si es cierto, porque yo me acuerdo que sería 06, porque es 06, creo que dijo. Porque es el mismo, ¿verdad? El de Jennifer y Nicole dicen que es el mismo, ¿ok? Okay. Ok, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, por el tiempo, se lo corrijo, creo que no es 4, sino que es O, dijo O, ¿ok? O. Pero, sí, se fijan, es muy común, guys, no se sientan como que, ay, Dios mío, no entendí ese número. Créanme que a mí en el call center me salen, my phone number, blah, 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 blah. Y yo así como que, I'm sorry, you say all or four, ¿verdad? A veces yo confundo también esos sonidos, más cuando nos lo dicen un poco rápido. Así que es muy normal. Por eso es bueno practicarlo, ¿verdad? Oops, number six. ¿Alguien más que quiera participar con el number six? Hello, Elmer. 718-559-960. Okay, le faltó un número. ¿Quién lo le faltó un número? ¿Cuál es el número que le faltó? Repítamelo todo, por favor. ¿Cuál número les faltó, chicos? Un 5. Muy bien, Mónica, Verónica. 555. ¿Ok? De hecho, todos los números que ven así, así como lo ven, son más que todos los números de Estados Unidos, ¿verdad? Area code 718. Y esto ya sería el sufijo, no sé qué, eso sí, no sé. Pero son 3 números y después 4. Un número siempre tiene que tener 10 dígitos, ¿ok? Entonces, el número correcto es, le faltó un 5. Pero si usted no lo, si usted lo pone así como yo lo pongo, le va a dar error, mire. Oh, no, no me dio error. Así que lo pueden poner como ustedes gusten, ¿ok? Lo pueden poner así. O todo juntito, ¿ok? Perfecto. Okay. Bueno, creo que si ustedes ya escucharon el audio, no es necesario que le tomen captura de pantalla, pero si en caso tienen dudas, ¿verdad? O así como a veces podemos escuchar un número diferente, si gustan, tómenle captura de pantalla para que saquen el 10 o el 100, ¿verdad? En ese ejercicio. ¿Tienen alguna duda adicional, chicos? Mañana sí vamos a correr porque sí estamos atrasados con la sección 1. Vaya, ya estuvo, ¿verdad? ¿Ya le tomaron captura? Ok. Igual, de igual forma, ahí ustedes escuchan el audio. 1.13, vamos a ver qué más hay. 1.14, porfa. Guys, ustedes escuchen los videos. Escuchen también los ejercicios de listening, ¿ok? Vean los videos y escuchen también. Va, pues, mañana comenzamos con la sección 2, ¿ok? Así que, okay. ¿Qué es lo que vamos a ver mañana? Más que todo vocabulario, ¿verdad? Así que, por lo menos, me puede decir, mire, what is this? Ah, oh, it is a wallet. It is, they are, ¿verdad? Aquí vamos a hablar el it is o they are. Si es uno o si son dos. Aquí vamos a practicar is y are mañana. Con los
con el vocabulario que ustedes tienen acá, ¿ok? Así que véanlo, por favor, escuchen cómo se pronuncia. Es bien corto el video, ¿verdad? Vean este video y vean el de los números y también el de la, el del verbo to be que dura como 7 minutos. ¿Ok? Para que no les quede ninguna duda. Nos vemos el día de mañana. Have a good evening, guys. Good evening. Bye, bye.